Los recuerdos que tengo yo son de un canal con mucha agua, canal de regadío, canal de baño para los niños, que depende del sector por donde pasa el canal, es como se aprovechaba el canal. Era el paseo de todos nosotros, los que vivíamos cerca del canal, pasarlo bien, cantar, jugar, bañarnos mucho, hacer una vida que es la que nos tocaba por vivir en el campo. Yo del canal Mauco, porque yo vivía en el sector de la Quebrada del Ají en mi niñez, muy bonito, mucha agua en el canal, la cual nosotros aprovechábamos de bañarnos porque era la piscina de los pobres y lo pasábamos genial, ahí eran tiempos bonitos, de juegos lindos, entonces el agua para nosotros era la alegría. Como mujer indígena, es una herencia que traemos de nuestros ancestros, el respetar nuestro entorno, de ser parte de la naturaleza. Y lo que acá está ocurriendo es pasar por encima de todo el ciclo natural, el entubar estas aguas de un canal, de un desagüe natural de las aguas lluvias, graves consecuencias. En primer lugar, se nos seca la tierra, se nos va todo esto verde que tenemos, que para nosotros es la buena, la medicina. Y además, todos los animales que viven acá en el cerro buscan por necesidad natural el agua que antiguamente encontraban en el canal. Hoy en día solo encuentran la muerte ahí abajo, en la calle, en la carretera, porque ya no está el canal, ya no está el agua y siguen buscándola. Eso fue uno de los máximos intereses de hacer una acción directa con los movimientos medioambientales y la Asamblea Indígena de acá de la Quinta Región. Bueno, cuando nos enteramos del entubamiento, igual fue como un shock para todos nosotros, ya porque todos pensábamos que esto lo estaba haciendo el dueño del lugar, y nos enteramos de repente de cuando en una reunión con él, que él nos dice que él no tiene nada que ver con el entubamiento. Pero nadie nos había informado de lo que nos iba a pasar. Ya con esto nosotros perdimos mucho, porque las napas subterráneas que surten algunas norias y todo eso se ven muy afectadas. Y tenemos varios kilómetros ya del entubamiento, sin ni siquiera haber sido informados. Esto fue como un golpe fuerte, así como nos ha golpeado la pandemia y que nos ha dicho, oye, tú no vives solo, vives en comunidad. Entonces tratamos de alguna forma de que la gente dejara un poco lo encapsulado que nos encontramos. Se han generado lazos entre algunos vecinos que jamás a lo mejor habíamos cruzado tantas palabras. Pero nos fuimos dando cuenta que de alguna u otra forma eso nos llevó también a organizarnos, a acercarnos a organismos también que ya estaban instalados acá en el territorio, y conocer las personas que dirigían, que quizás en su momento tampoco las conocíamos. Todos estamos luchando y tratando de que esto no se concretara. Igual ha sido difícil, creo que la parte que más nos va a costar es el asunto de la PR,
porque el APR tiene el vital elemento, el agua. Cuando se suspendió el agua del canal Mauco, bajaron los niveles de los pozos y logramos almacenar en los estanques el 18 a 19% de almacenamiento. En ese sentido, reitero, las aguas caen al Estero Grillo y por su paso a 10 metros frente al pozo, en su desembocadura en el río Aconcagua, se producía el déficit de agua. Es decir, teníamos cero recarga. Eso técnicamente hablando, no teníamos una alimentación de la napa subterránea. Eso motivó a que había que hacer una acción más directa y quedarse en el espacio para que no continuaran las maquinarias, no continuaran el entubamiento. Fue uno de los logros, el que no hasta el día de hoy no han podido avanzar, son 15 tramos, solamente hay hecho 3, que son los que estaban. También que la región y la nación completa supieran los daños y quedara un precedente de lo que ocurre cuando hay un entubamiento de las aguas. Bueno, aparte con la reunión con los vecinos, las marchas, protestas que se hicieron dentro de Boco y hacia el sector del puente, se embanderó el puente y también se presentó un recurso de protección a la Corte de Apelaciones, lo cual fue financiado por los vecinos y por la municipalidad. Hemos logrado, en primera instancia, visibilizar el problema de nuestra comunidad de Boco a nuestra localidad, Quillota, ¿cierto? Responder todo lo que tiene que ver como de alguna forma las instituciones públicas se apersonaron al territorio como nosotros lo pedimos. Es distinto que cuenten la historia del canal a que lo vivan. Hoy día estamos en otra instancia, estamos en la instancia de la Corte Suprema, estamos levantando ese mismo recurso a la Corte Suprema. Creemos que los tubos tienen que salir de acá, creemos que si no va a ser por la vía legal, la vía institucional lo tiene que hacer. ¿Ya? Nuestro gobierno o el gobierno actual, reciente, los gobernantes que están entrando, tienen que hacerse responsables. Sabemos que a lo mejor estos son proyectos que han sido anteriormente aprobados, pero de alguna forma las instituciones tienen que tomar cartas en el asunto y de alguna forma salvaguardar el entorno natural que tenemos y salvaguardar también la vida humana y la propiedad privada de muchos vecinos que están en riesgo hoy día. Mostrar a la comunidad completa que si no ponemos el resguardo a la tierra, si no ponemos nuestra voz en alerta, van a seguir destruyendo y al final van a dejar absolutamente seco y dañado más de lo que hemos tenido hasta ahora. El entubamiento ha afectado a todas las partes donde llega el agua, en los sectores, los pozos y en general a todos los vecinos, porque igual a veces tenemos corte de agua, no teníamos agua, entonces es un elemento crucial para todos nosotros y ojalá que esto se acabe y no sigamos sufriendo y la gente tampoco.